Para prevenir actos que constituyan hechos delictivos, se firmó en Tlaxcala el programa de trabajo en materia de capacitación, difusión, divulgación e intercambio de información para prevenir delitos electorales que promueve la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales FEPADE. En patio central de Palacio de Gobierno, Marco Mena reiteró que actúa con apego a la ley en los procesos electorales federal y estatal. Vamos a comportarnos de un modo imparcial, vamos a trabajar de acuerdo a los lineamientos de la ley. Ustedes saben que los gobiernos no pueden detenerse por el hecho de que haya elecciones. Continuaremos realizando nuestro trabajo con los lineamientos de ley adecuados. Señaló que es responsabilidad de todos que en Tlaxcala se lleven a cabo elecciones democráticas en paz. Es responsabilidad de todos contribuir desde nuestras diferentes áreas de acción a que este proceso electoral marche del mejor modo y que de un ámbito libre como es el que tenemos, tengamos una elección favorable en términos de clima, de convivencia y de ejercicio de derechos de los ciudadanos. Por su parte, el fiscal especializado de delitos electorales, Héctor Marcos Díaz Santana, detalló que con la firma de estos acuerdos, cada entidad se compromete a desarrollar procesos electorales en armonía. Nosotros, en la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, estamos seguros que este Estado va a seguir con la premisa que lo ha caracterizado en los últimos años. Elecciones en paz social, elecciones donde la ciudadanía se manifiesta de una manera libre, legítima y que sobre todo el día 1 de julio participen en el proceso electoral. A este acto asistieron la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras, el presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala, Luis Manuel Muñoz, y el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala, Jesús Lule. Adán Morales, Ahora Noticias.